Cerca de los observatorios, en medio de este inmenso vacío, están las ruinas de Chacabuco, el campo de concentración más grande de la dictadura de Pinochet. Las ruinas del campo son en realidad las ruinas de una mina. Los militares no tuvieron que construir un campo, pues las celdas eran las mismas casas de los trabajadores del siglo XIX, cuando la explotación minera se parecía a la esclavitud. Los militares solo tuvieron que poner el alambre de púas. Estuve en un campo de concentración en el norte desde el 9 de noviembre hasta octubre del 74. ¿Y en Chacabuco escuchaste hablar alguna vez de un grupo que miraba las estrellas? Sí, porque yo participé en este grupo. Éramos más o menos 20, 25. ¿Y la persona que los guiaba era un astrónomo? Era un médico que sabía bastante de astronomía, el doctor Álvarez. Entonces él durante el día nos hacía clases teóricas y en la noche salíamos a mirar las estrellas. Básicamente lo que alcanzamos a saber de astronomía fue conocer constelaciones. ¿Y tenían un telescopio? No. La ventaja de que como el cielo es tan limpio, realmente las estrellas se veían como lucecitas, como ampolletitas. ¿Y de qué manera podían localizar las constelaciones? Él nos indicó cómo fabricar un aparato, que era un trípode con un círculo encima que tenía más.